La profecía. Protagonistas: Talia Shire, Robert Foxworth, Armand Asante, Richard Dysart y Victoria Racimo. Dios mío, no podía encontrarlo. Nunca antes los había visto hacer eso. Busquen lo que busquen, debe estar bajo esa barranca. Si es allá abajo, debe ser un cadáver. No iban a jalarnos así por un cadáver. ¡Apúrate! ¡Don! ¡John! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, Roy! ¡Arriba! ¡Arriba! No lo vi caer. Sí. Vamos a buscarlo. Sí, bajemos. Cuidado. ¡Jim! ¡Hey, Bill!
John, pon las tarimas a la izquierda. No sé por qué no se lo dices. Porque sé lo que dirá. Que el mundo anda de cabeza, que no es justo traer a un niño en esta época, que existen 3 millones de niños no deseados. Pero la verdad, Maggie, es que estás embarazada. Y es tu cuerpo y tu elección. Y si lo que más deseas en este mundo es tener a un bebé hermoso, entonces nadie, incluyendo a tu cínico esposo, tiene derecho a interponerse. No es un cínico. ¿Obsesivo? Es dedicado. Dedicado o obsesivo, llámalo como quieras. Pero si planteas un aborto que no deseas, jamás podrás perdonártelo. ¿Por qué no terminas de una vez y vas a tu casa y se lo dices? Buscaré el momento oportuno. Ya se nos dijo que los indios deben pelear por lo que les pertenece. Y el momento de hacerlo ha llegado. Pelearemos para defender nuestros bosques. ¡Basta de burlas! ¡Unámonos! ¡Adelante, a la lucha! ¿Alguien viene ahí, Sí, es el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Le puedo llevar la maleta? No, gracias. ¡Hey, doctor! Oiga, ¿a quién viene a ver? Es en el 12, doctor. Gracias. Ayúdame con esto y está enséñame bien el camino, ¿sí? Por aquí, por favor. Ya, tranquilo. No va a pasar nada. Se la entregué al hombre ese y dijo que es varicela. Yo le dije que hay un montón de ratas y él dijo que es varicela. ¡Demonios! Yo le dije que aquí no hay pollos. Lo que hay son ratas. Las ratas mordieron a mi bebé. ¿Saben lo que me dijo? Las ratas también necesitan un lugar para vivir. ¿Su casero vive en este edificio? No, doctor. Vive en Georgetown. Vive con las ratas ricas de allá arriba. Llevaré al bebé al hospital. Y voy a tener que hablar con su casero. ¿Por qué no se lo lleva mejor al hospital? Es lo que quisiera que hiciera. Yo también. Pero llevemos primero a su bebé, ¿sí? ¿Rob? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Buscándote. ¿Quieres volver conmigo? Sí. Llévenlo a urgencias. Te ves muy cansado. ¿Eh? ¿Ya te pesan las horas? No son las horas, sino la futilidad. Demonios. ¿Sabes? Escribiré un informe de esto, que nadie va a leer. Levantaré una demanda contra el casero que nadie llevará a la corte. Enviaré a ese bebé por un par de días al hospital para que vuelva aquí y lo vuelvan a morder esas ratas. Como si golpeara mi cabeza contra un muro. Creo que nadie escucha. ¿Quieres que te diga algo? Si yo hubiera planeado el giro de esta conversación, no podría haberlo hecho mejor. ¿Recuerdas la audiencia a la que te rogué vinieras esta mañana? Oh, lo lamento, disculpa. Era del Consejo de Asuntos Indígenas. Están atendiendo las quejas de un par de tribus de Maine. Están a punto de sucumbir ante la actitud de los habitantes. ¿Cómo estas personas? ¿Estás loco, Vic? Vi a los representantes esta mañana. Está bien, escúchame. Esta compañía papelera compró los derechos madereros de 1,000 acres de bosques en Maine. Los indios claman que la tierra es suya y tienen bloqueado el acceso al bosque, manteniendo afuera a los leñadores. La Suprema Corte ha girado una orden de restricción contra el bloqueo y a nadie le importa si se derrama sangre, y todo esto es resultado de un reporte de protección ambiental. Pero, ¿qué tiene que ver una agencia de protección ambiental con una disputa de tierras? Nadie quiere regirse por las legalidades de quien posee la tierra.
Están tratando de acabar con el desacuerdo en terrenos ambientales. Si enviamos un reporte negativo, la compañía maderera no tendrá muchas razones para seguir. Si el reporte es positivo, los indios tendrán que ceder. Otro partido político. Si buscas un empleo que tenga permanente impacto, este es el indicado. Vas a sentar un precedente que será muy difícil de romper. Vi que ese no es mi juego. Soy básicamente un hombre dedicado a las emergencias. Puedo enseñarte lo que necesites saber. Puedo entregarte los libros para que los lleves. Estoy en salud pública. Soy médico. Y sabes cómo tratar con las personas. Los indios están furiosos y también los madereros. Si no obtenemos una cooperación completa de ambos, tendremos graves problemas al tener informaciones por un reporte continuo. Tengo los tres expertos forestales. Solo me falta alguien que pueda tratar con el pueblo. Vamos, solo serán 2 semanas. Lleva a Maggie contigo, será benéfico para los dos hacer este viaje. Precioso. Se respira una gran tranquilidad. Había olvidado que el mundo puede ser así. Tal vez ese sea uno de nuestros problemas. No podemos ver el bosque solo en libros. Es una broma. Eso. ¿Van de campamento? Bueno, no exactamente. Estaremos en una cabaña. Y nosotros a la intemperie, cerca del río. Genial. Y tardaremos 3 días en llegar caminando hasta allá. Suena difícil. Sí, pero esa es la diversión. ¿Qué es eso? ¡Miren! Es lo más increíble que he visto. ¿Qué crees que esté haciendo? Bien, adivina. Señor Byrne, Bert Lively, de la compañía maderera Pitney. ¿Cómo está? ¿Tuvieron buen vuelo? Sí, sí, es mi esposo Maggie, el señor Lively. Bienvenida a Maine, señora Byrne. ¡Kelso! Tengo un auto para ustedes y una persona para que lo conduzca. Usted y yo iremos al río. Bien. ¿Qué es eso? ¿Una viola? Montaña, es un violonchelo. Bueno, sé de maderas. La espalda es de abeto, el frente de pinabete y el puente de arce. Tiene 3 clases diferentes de árboles. Muy impresionante. Sí, pero no puedo llevar el tono en un cubo, como sea. ¡Hollis! Disculpe. Ten, es el violín más grande que hayas visto. Con cuidado. Oiga, disculpe, ¿qué hace ese perro ahí? Es lo que queda de nuestro equipo de investigación y rescate. Que quede eso bien seguro. Perdón, pero no entiendo. Ah, 2 hombres se extraviaron en las montañas. Eran de nuestra compañía. Madereros. Enviaron a un equipo de rescate y fueron a buscarlos. Un par de días después, uno de sus canes apareció en una estación del bosque y ningún indicio de los que lo llevaron hasta ahí. ¿Qué supone que les habrá pasado? Sí, creo que también se extraviaron. ¿Un equipo de rescate es posible? Seré sincero con usted. Este bosque en particular no es muy seguro. ¿Por qué? Perdón, Rob. Falta tu bolsa. Muy bien. Bueno, los indios están muy indignados y tratan de sacar a la compañía maderera. La gente empieza a desaparecer y los indios corren la voz de que fueron poseídos por Katahdin.
Es una de sus leyendas, lo llaman Katari. Es algo así como un patas grandes. Yo creo que son lo más feo y más grande que un dragón y tiene los ojos de un felino. Sí, dejaron volar la imaginación. Ah, mi esposa les puso algunos comestibles en esta caja. Muchas gracias, ya los vi. Tendrán lo necesario. Claro. ¿Tú me sigues, Kelso? Sí, señor. La idea de esta leyenda es atemorizar a los madereros. Uh-huh. Son casi tan supersticiosos como los Hopis. Sí, Hopis. ¿Hopis? Hopis, sí. O-P-S, pueblo original. Sí, así es como se hacen llamar ahora. Los Ashinabeks, los Passamaquoddy, los Wampanoag y los Yuroks. Todos ellos se funcionaron y se hicieron llamar los Hopis. Señor Byrne. ¿Y qué saben de esas personas, los desaparecidos? Le diré algo. Yo no hubiera mandado un equipo de rescate ahí, sino a un pelotón. ¿Por qué? ¿Los indios los atraparon? No me cabe la menor duda. Ahí tiene un almacén, la oficina de correos y la lavandería. Puede llevar su dinero a ese banco. Todas esas versiones sobre las compañías de papel y de que arruinan el bosque son fábulas. Durante 20 años llevamos a cabo una operación papelera sin excepción. Si plantamos, cosechamos. Esta tierra está mejor hoy que cuando Dios la creó. Bueno, en honor a la verdad, él no contaba con la ciencia actual, ni tenía las técnicas modernas. Yo diría que fue grandioso, dadas las circunstancias. ¿Y qué me dicen de su educación tan limitada? Además. ¿Qué es esto? Señor Hawks. Estas personas son de la Agencia de Protección Ambiental. Le agradeceríamos permitir entrar. Si es de la compañía maderera, no pasará. Esto es contra la ley, John. No obran con justicia. La Suprema Corte dictó una orden de demanda contra este bloqueo. Sí, ¿cuál Corte Suprema es esa, señora Isley? La Suprema Corte de los Estados Unidos. Sí, hemos tratado con ellos. Hablaremos con alguien de arriba. ¿Tú eres parte de esto, Ramona? Por nacimiento, señor Ashley. ¿Podemos ir caminando? Está a 20 kilómetros. ¿Hay otro camino? No, señor Byrne, no lo hay. John, di a tu grupo que se aparte. ¡Kelso! Tira esos árboles, por favor. Señor Ashley, por favor. No, está bien, ¿qué trata no se de preocupe. Probar? Nadie saldrá lastimado. El punto es no ser intimidados.
¡Tírenlos! ¡No permita que pase esto! ¿Quiere hacerse un lado, Hawks? ¡Voy a decirle algo! ¡Cortará mi cabeza antes que esos árboles! ¡No, por favor! ¡Derríbalos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos, ábrala! ¡No! ¡Ábrela! ¡No! Son personas muy violentas, señor Byrne. Se embriagan y se violentan. Hay que demostrarles cuando se hable en serio. Ya pasó. Thank you.
Maggie. Ese pudo haber sido un récord mundial. Jamás supe de un salmón de ese tamaño. Bueno, esta es la tierra de Paul Bunyan y su hacha gigante. ¿Eso era Maine? Claro que sí. Pues debe haber algo de cierto. Ese pez era gigante. Quizá vuelvas a casa con un trofeo. No logro reponerme. Solo Dios sabe lo que habría pasado si muerde el anzuelo. Prueba esto. Afrodisiaco. ¿Crees poder pescar más? ¿Bromeas? Soy el pescador más grandioso del mundo. Bueno, tú pescas y yo como. Esa sí que es una relación. ¿Quieres saber algo? Hoy me sentí muy orgullosa de ti. Eso hizo parecer al gueto como un paraíso. ¿Quieres saber algo más? Me sentí celosa de esa mujer india. Tenía un valor tan profundo. Se veía tan fuerte cuando estaba atemorizada para defender sus derechos. Es una clase de valor que a mí me hace falta. Yo no opino igual. Se necesita mucho valor para vivir conmigo. Te amo. Te amo tanto que quisiera que hubiera más de ti. Podría subir fácilmente unos kilos. Más bien quisiera que hubiera algo más de los dos. Lo siento. Eso es algo que deseo discutir. ¿Ahora? ¿Por qué no ahora? Todo es tan perfecto. ¿Sabes lo que pienso? Cuando era niña, mi madre me decía que debía comer todo lo que había en mi plato porque había otros niños muriendo de hambre en el mundo. Y no tenía sentido para mí. Y ahora tú me dices que no debo embarazarme porque hay muchos niños en el mundo muriendo de hambre y eso tampoco tiene sentido para mí. Lo tiene para mí. Tienes miedo, ¿verdad? No lo sé. Ya no sé de muchas cosas tampoco. Siento como si hubiera estado dando vueltas y vueltas en una carrera a 100 millas por hora. Y hubiera vuelto al arranque. No había nadie más en la carrera. Yo te amo. Lo juro. Yo también te amo. Thank you.
¿Qué pasa, papá? Apaga eso. Pero dijiste que podía tocarlo otros 10 minutos. Solo apágalo. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Puedo encenderlo otra vez? El suelo es básicamente arcilloso. Enviaré algunas muestras mañana. Sí. Ah, escucha, Vic. Voy a incluir un par de muestras de tejido del mapache. Analízalas, ¿quieres? No, yo las examiné, pero... No, no era rabia. No sé qué es, pero... Definitivamente algo anda mal. Sí. Sí. Sí, eso debe ser. No, ella está bien. Te llamaré el martes. Adiós. Señor Byrne. Mi nombre es John Hawks. Sí, lo recuerdo. Quisiera que viniera con nosotros. ¿Para qué? Deseo hablarle. ¿Puede hacerlo aquí? ¿Nos tiene miedo? En cierta forma. ¿Por lo que he escuchado? No, no es por lo que he escuchado, sino por lo que he escuchado que somos ebrios y violentos. También criminales. Eso es lo que murmuran de nosotros en Washington, porque merma nuestros derechos con esas mentiras. Puedo entender cómo se siente. Pero mi trabajo aquí no tiene nada que ver con... ¿Es usted sordo? ¿Como los demás? Yo soy una persona bastante bien educada, señor Byrne. Fui educado en sus colegios. Estudié sus leyes. Perfeccioné su lengua. Claro que sus leyes no se adaptan a la nuestra, pero... su lenguaje parece haberse perdido en las bocas de los indios porque... ustedes se rehúsan a escuchar. ¿Por qué rehúsan escucharnos? Yo escucho, pero también puedo ver. Usted parece sorprendido de que la gente los crea violentos. La violencia que presenció fue provocada. ¿Por quién? Era necesaria. Yo diría suicida. Dígame, por defender sus creencias, ¿moriría? Oiga, yo vine a estudiar el medio ambiente. Por curiosidad, ¿cuál es su concepto del ambiente, señor Byrne? ¿Las rocas? Ah, por favor, si el medio ambiente somos nosotros. Y lo mutilan. Voy a ponerle algo muy en claro. Mi pueblo está gravemente enfermo. Empieza a perder sus facultades. Se tambalean y desmayan. Esto no tiene nada que ver con alcohol, como lo afirman esos aldeanos. Mis hombres son pescadores de vida limpia. Yo soy partera y he visto niños nacidos muertos, deformes. Tan mal que algunos han tenido que dejarse morir. Tres veces hemos recurrido al gobierno y tres veces nos han rechazado. Verá, el final de este bosque es el final de mi pueblo. No hable del medio ambiente como si fuera algo ajeno a nosotros. Quieren que los acompañemos. Tienen algunas cosas que mostrarnos. Debemos ir. Thank you.
¿Esta es su aldea? No, es el hogar de Ectamaray. Se refiere a mi abuelo. Es el último vestigio de cómo vivió nuestro pueblo. Quise que presenciaran esto antes de que vean lo que somos ahora. Mi abuelo edificó este sitio, y para mi abuelo es sagrado. Estas son las personas del gobierno. ¿Cuántos vienen? Bueno, somos solo dos, señor. ¿Con eso basta? Estamos trabajando muy duro. Eso es bueno. Su hogar es muy hermoso. Gracias. No confundan estas tiendas con su hogar. Su hogar es el bosque entero. Hace solo 3 días visité un sitio donde hay 11 personas viviendo juntas. ¿Ah, sí? Deberían saberlo. ¿Estamos pidiendo demasiado? Que hay personas luchando por una pulgada de espacio para vivir. Lucharon demasiado tarde. Este campamento está como lo edificaron los antiguos. Estoy enseñando a estos jóvenes para que alguien aquí lo recuerde. Existen túneles subterráneos bajo la línea helada para almacenar alimentos. El bosque provee más alimentos de los que un hombre puede necesitar. Aquí todo crece grande. Realmente. Pues yo vi un salmón que me dejó muy impresionado. Es el jardín del Edén, es hermoso. No he permitido a nadie venir aquí. Ustedes son los primeros en verlo. Es mágico. Alguna vez fuimos un pueblo mágico. Es verdad, cuando era niña, cada roca, cada árbol tenía una historia. Y todo el bosque estaba lleno de leyendas. Escuchamos una de ellas. ¿Sí? Catidá o parecido. Catadín. ¿Catadín no es una leyenda? Mi padre es la persona más antigua de la tribu. Es su deber fomentar estas viejas creencias. Yo lo he visto. ¿Y cuál es su apariencia? Él forma parte de todas las cosas creadas y lleva una marca de cada una de las criaturas de Dios. Lo dice con gran afecto. Ha despertado para protegernos. ¿Por qué están ahí esos maderos? Cada año aparecen 2 veces y después desaparecen. ¿Qué es eso? Dice que les mostrará por qué le llama el jardín del Edén. Rob, ¿qué sucede? Si son raíces de abeto, deberían ir bajo tierra. Aquí. Es un renacuajo. Se los dije, aquí todo crece grande. ¿Había visto esto antes? No. Nadie los ha visto. Solo existen en este estanque. ¿De dónde se alimenta este estanque? Del río Espi. Ahí está la fábrica de papel. Thank you.
Toda la madera que no cabe en los depósitos es cortada en secciones y llevada por estos canales hasta la máquina esmeriladora. Es un proceso muy simple y una industria muy convencional. Hasta usamos trituradores para convertir los maderos en pulpa. Permítame ayudarle, señora Byrne. Una vez aquí, la pulpa se blanquea, a excepción de las bolsas para mandado. A nadie le gusta un papel que no sea blanco. ¿Qué utilizan para blanquearlo? Cloro. Solo está aquí en la planta. ¿Al agua no entra ni una gota? No, señor. Ni una sola. Quisiera ver más. Vengan por aquí. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Cuando la pulpa llega aquí abajo, es prensada en pliegos y secada como papel. ¿Te sientes bien? Bien, quédese aquí, señora. Estas hojas están pasando a 3.000 pies por minuto. Como ven, la pulpa es fibrosa. Cuando se seca, estas fibras se interconectan formando la sólida. ¿Y el único químico que usan en esta planta es el cloro? Sí. Ah, no, perdón. Hay una solución cáustica que se usa en el proceso de pulverizado, pero es biodegradado, aprobado por la EPA y no llega hasta la divisoria de aguas. Creo que es todo, señora Byrne. Gracias. Bien, claro como el agua, ¿verdad? Gracias, señor. Dígame una cosa. Sí. ¿Qué pasa con los árboles antes de llegar aquí? Vienen flotando río abajo hasta la planta. ¿No los almacenan en ninguna parte? Si no nos atoramos aquí. ¿Dónde los guardan? En varios sitios. ¿En estanques? ¿Los guardan en estanques? Tal vez sumergirlos los suaviza. ¿Los sumergen en químicos? Se está saliendo de mi área. El transporte lo efectúa un contratista privado. Le hice una pregunta. Contesto su pregunta. Usted es responsable por cualquier líquido que salga de esta planta. Usted trata con los contratistas. Usted vende el producto y es responsable de todo lo que suceda aquí. Rob, cálmate. Ahora solo... ¿Cuántas páginas de este reporte piensa escribir? Le hice una pregunta. Y yo le haré otra pregunta. ¿Cuántas páginas? ¿100? ¿Cuántas copias? ¿Un millar? Quiero saber qué químicos están usando. Hablamos como de unas 100.000 piezas de papel para su reporte. ¿Me excedí? ¿Eh? ¿Y cuántos pliegos de papel hay en todos esos gabinetes en Washington? No está respondiendo. Le estoy dando una respuesta. Yo surto esa demanda. Usted es responsable también. Y a menos que quiera empezar a llenar sus gabinetes de archivo con rocas y a limpiar... Quiero saber en qué sumerge los maderos. ¿En qué químicos? Ninguna. ¡No voy a creer eso! Entonces tome muestras de agua. Eso es lo que hacemos. Si esos maderos fueran sumergidos en químicos, se exprimirían en el proceso hacia el depósito de agua precisamente frente a esta planta. Esa agua la examinamos cada 10 días y no hay sustancias flotando de la que no nos percatemos o cualquier cosa que sea perjudicial para el ambiente. Y ahora discúlpeme. Sí, claro. Examine el agua. No hay nada que ocultar. ¡Déjalo caer! ¡Deprisa, que tienen que hacer otro viaje! ¡Tómalo allí! Sí. ¿Estás Le bien? Le dije que vigilara sí, el tiempo. Sí, perfectamente. ¡Sujeta el bote! Lo lamento mucho, sácalos de aquí. No me di cuenta. Sí, lo hicieron, es mi culpa.
¡Bien, muchachos! En él. ¿Por qué? Porque iba a ofrecerte examinar el agua. Tal vez no estaba en esa agua. ¿Eh? Tal vez sea más pesado que el agua. Esa cosa plateada en tu bota. ¿Está seca? Sí. En la escuela de medicina nos hicieron una pregunta capciosa. ¿Cuál es el único líquido en el mundo que no es húmedo? ¿Y cuál es? Mercurio. Mercurio metílico inorgánico conocido como PMT, usado como agente antilimosidad que recolecta las algas y evita su adherencia sobre madera preprocesada. Su uso tan difundido fue descontinuado en 1956 cuando evidencias de sus efectos fatales fueron vistas en las muertes de 100.000 habitantes de Minamata, Japón. Rob, ¿qué es? Es un envenenamiento por mercurio metílico. Este sitio completo está contaminado. ¿Cómo lo sabes? Los indios ingieren el pescado. Y después se comportan como si estuvieran ebrios cuando no han bebido licor. Ese mapache convulsionado y atacando, su cerebro reblandecido. Y aún ese hombre, el indio, ¿viste las quemaduras en sus dedos? ¿Es por el mercurio? Los cigarrillos, por eso no sospecha que sea el mercurio. Verás, actúa en el sistema nervioso, destruye el cerebro. ¿Por qué lo utilizan? ¿Por qué? Escucha esto. Descrito como la neurotoxina más potente de la posguerra en su segunda etapa. Escucha. Usado de 1948 a 56 en procesos de reducción a pulpa como un agente cáustico barato y efectivo. Por eso lo usan, porque es barato. La formación de limo en los maderos transportados en el agua. También es conocido por sus poderes mutagenéticos. Las concentraciones en los cuerpos de peces y plancton, que son alimento de crustáceos, afectan el desarrollo fetal de todo ser vivo que lo Durante ingiere. 20 años ha infestado el estas aguas. El radio de toxinas a nivel sanguíneo. ¿Qué dijo? Es que está en los peces, ¿no es cierto? En todo lo que se alimenta de pescado. En el huésped. Fue descubierto tras exámenes exhaustivos que es el único agente de mutación que traspasa las barreras placentarias, concentrándose en las células sanguíneas fetales donde se adhiere al ADN y afecta los cromosomas. El radio de toxinas a nivel sanguíneo es 30% más alto en fetos en desarrollo que en el huésped. Fue descubierto tras exámenes exhaustivos que es el único agente de mutación que traspasa las barreras placentarias, concentrándose en las células sanguíneas fetales donde se adhiere al ADN y afecta los cromosomas. ¿Barreras placentarias? ¿Qué significa eso? Es un mutágeno. ¿Un mutágeno? ¿Y qué es eso? ¡Fenómenos! Un fenómeno. Eso es lo que ocurre en todas partes. Por eso el maldito salmón de 5 pies de largo y un renacuajo del tamaño de una tortuga gigante. Y fetos muertos. ¿Qué? Eso fue lo que dijo la India. Y niños deformes. Y Dios sabe qué otras cosas estarán pasando ahí. Así que si un animal preñado come algún pescado, podría... Sí. Por Dios. ¿Será posible? Sí. ¿Del tamaño de un dragón? ¿Qué? Del tamaño de un dragón. ¿No fue eso lo que dijo Aisley en el aeropuerto y algo respecto a los ojos, ojos de gato y el anciano, el indio? ¿No describió a la criatura como...
una parte de la creación del Todopoderoso, ¿no fue lo que dijo? Sí. Déjame coordinar esto. Un feto en desarrollo atraviesa por distintas... Un feto en desarrollo atraviesa por distintas fases. Cada fase representa una etapa específica de su evolución. Un feto humano, por ejemplo, en una etapa es un pez. Bueno, se ve como un pez, tiene branquias, aletas. En otra es un anfibio, membranas en las manos. En otra es un reptil, en otra un felino, desarrollándose en forma ascendente en las distintas formas y fases de la escala evolutiva. Y este químico, el mercurio metílico, se adhiere al ADN, que es un fijador de los cromosomas. Bien, podría congelar ciertas partes en una de las etapas de la evolución, mientras las otras partes siguen creciendo, ¿entiendes? Sí. Un animal preñado ingiere el pescado y afecta al feto hasta el punto de dar nacimiento a un monstruo. ¿Qué cantidad de pescado se precisaría? Se concentra en las células sanguíneas fetales. ¿Cómo cuánto? Muy pequeña. Necesitaré pruebas. ¿No estás seguro? Debo obtener muestras de sangre. Nuestra prioridad son estas personas. ¿En cuánto tiempo podrás saberlo? Una semana. 10 días. No te preocupes, no te dolerá. Mike Grimbrier. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Qué sucede aquí? Hubo más muertes en el bosque anoche y no esperaremos otra. ¿Quiénes fueron? Una familia en la curva Mary. ¿Qué le hace pensar que estas personas tienen que ver? Ellos son culpables, Mary. Quiero que las siguientes personas den un paso adelante al escuchar su nombre. John Hawks. ¿Ya lo escuchaste? ¿Dónde está la evidencia? Chet la evidencia Pino. Está en el hospital, en la morgue. ¿Señor Hawks no va a atender la orden? Bien, darás un paso al frente como te indican. ¡Detengan a ese hombre!
Déjenlo, después caerá. Llévense a los otros Opis. Lo lamento, señor Byrne. Lo lamento, señora Byrne, pero nosotros tenemos que hacerlo. La curva de Mary, ¿sabe dónde es? Sí. Quiero ir allí. Solo síganos directo al auto. ¿De acuerdo? Steven Sky. ¿Dónde está la curva? Cerca de esa cordillera. Es una caleta. ¿Podemos descender? Esperen un momento. No me gusta cómo se ve el cielo. Este es helicóptero Ray Zebra, 2-3 Yankee a la base. Cambio en radio contacto. ¿Me escucha? Enterado, 5x5. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mareada? Sí, lo estoy. Tengo algo que le servirá. ¿Amoníaco? No. Será mejor que inhale un poco. Por lo que se ve con esta tormenta, el regreso a casa no será muy placentero, que digamos. ¿Está bien? ¿Qué cosa pudo hacer esto? Un oso, tal vez. ¿Tan profundamente? ¿Esto es de un oso también? No. ¿Qué es entonces? Usted conoce este bosque. ¿Qué puede ser? ¡John! Este sitio es muy estrecho. Si el viento arrecia, no saldrá adelante con esto. Ojalá usted y sus amigos estén dispuestos a salir de aquí caminando. ¿Recuerda a los pescadores furtivos? Ve aquellas redes allá. Las colocan a través del río para pescar todo lo que pase por allí. ¡Maggie! ¿Qué sucede? Son dos monstruos. Y uno está vivo. ¡Maggie!
Tenemos que salvar a este. Déjenlo aquí. Déjenlo morir. ¿Dejarlo morir? ¿Sabe lo que es esto? Es una prueba. Esta puede ser la prueba que salvará a su pueblo y a este bosque. ¡Hawks! ¡Saca al otro! ¡Vámonos de aquí! ¡Imposible! ¿Pero qué dices? ¿Ve esos árboles? El viento es de 40 millas por hora. Debemos llegar a un sitio tibio. ¿Qué podemos hacer? ¡Protéjanse! ¿Cuánto tiempo? 2 horas, quizá no tenemos menos. Tanto tiempo. Tengo que llevarme a esta cosa o morirá. ¿Qué es eso? Eso no importa. ¡Vamos! ¡Se los advertí cuando descendimos! Tenemos que proteger a este fenómeno. No puedo hacerlo. No insistan. ¿Qué distancia hay a su aldea? Está lejos. 16 kilómetros. ¿Hay algo más? ¿Algún otro sitio? Con mi abuelo. ¿A las tiendas? Está solo 1 kilómetro. Escuche, necesito algún sitio abrigado para poder atender a esta cosa. Adentro que no muera. Podremos encender hogueras. Haremos calor. Vamos allá, Ro. No hay alternativa. Está bien, vamos. ¡Ellos no están aquí! ¡Marai! ¡Vamos! ¡Entren en ese! ¡Entren allí! ¡Vamos! ¡Entren ahí! Necesitamos un poco de luz. ¿Hay alguna luz por aquí? El anciano se ha marchado. No saben a dónde. Por favor, ¿puede conseguirme una luz? Tome, es una linterna. Gracias. Usted dijo que podría calentar este lugar. Llamaré a algunos hombres. Bien. ¿Esta gente puede ayudarnos? Pueden enviar a alguien de la aldea. Envíelos. Quiero que todo el mundo vea esto. ¿Hay algún periódico en el pueblo? Sí. Hágalos venir con una cámara. Y a las personas de esa fábrica de papel. Y al comisario. Al comisario no. No puedo hacerlo. Hawks. Aquí él podrá ver la verdad. Y usted tiene más en juego con esta verdad. Por favor, dese prisa. Ponga la linterna sobre la mesa. ¿Morirá? No lo sé. Espero mantener su corazón latiendo con un poco de adrenalina. ¿Quieres unos trapos? Sí, no muy calientes, no vaporizando. Aquí no hay nada que pueda hacernos útil. ¿Provisiones? Ninguna que pueda servirle. No sería muy útil un frasco estéril. En mi maleta traigo un frasco de vitaminas. ¿Puedes...? ¿Puedes callarlo? No me atrevo a sedarlo. Aquí está la ropa. Esto servirá. Este es el frasco. Bien. Maggie. Maggie. ¿Sí? En mi bolsa hay algunos tubos de ensayo.
Yo sé que esto es una pesadilla, sí, pero muy pronto terminará. Saldremos de aquí por la mañana y estaremos en casa. ¿Escuchaste lo que dijo ese anciano respecto a esa criatura para protegerlos? En una forma extraña es cierto. Esto acabará con lo que sucede. Las personas ya no pueden ignorar. Hay una razón. Hay una razón para lo que está pasando. Hay una razón por la que estamos aquí. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Y comí lo que la madre de esas criaturas comió. No es una pesadilla que llega a su fin. Apenas empieza porque está dentro de mí. Estoy embarazada. Es lo más espantoso que he escuchado en mi vida. ¿Por qué no lo supe? Tú no querías saberlo. Traté de decírtelo, pero no me escuchaste. Estabas muy ocupado jugando al dios como para sentirte un humano. Pensé que tener un bebé lograría unirnos. Pero ahora ya no es un bebé. Maggie. ¡No! Escuche. Podemos solucionarlo. ¡No! ¡No puedo hacerlo! Yo deseaba un bebé. Lo sé. Sé que podemos lograrlo. Lo solucionaremos. Desea nacer. ¡Señor Byrne! Puedo sentirlo. Estaré en el túnel hasta que se hayan ido. Señor Byrne, ¿qué significa esto? Es la respuesta, señor Ashley. A algunas preguntas... Preguntas importantes. Este es el resultado del mercurio metílico que se derrama por su planta. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía? No hubiera querido... Muchachos, ¿cómo están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Fox, el piloto apenas respira. Debemos llevarlo al pueblo. El pueblo está muy lejos, a 16 kilómetros. La aldea está más cerca. Está en coma. ¿Podremos llevarlo tan lejos? Puedo improvisar una camilla para llevarlo. ¿Habrá un auto en la aldea? No, pero hay un refugio y podremos pedir ayuda. Tardaría demasiado. Si enviamos a alguien a la aldea para cuando vuelva, ya estará anocheciendo. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Quién sabe cuándo ese maldito monstruo volverá? ¿Y qué me dicen del helicóptero? Ahí hay un radio. No, no funciona a menos que esté volando. Hay una torre de microondas en la cima del monte Emery. De ahí se controlan las comunicaciones en esta área. ¿Qué tan lejos está? Unos 10 o 15 kilómetros. No podemos caminar tanto por el bosque sin saber dónde se encuentra esa cosa. Yo puedo. Ustedes vayan a la aldea. Yo iré allá. Si puedo comunicarme, estarán aquí al amanecer. Permítame hacerme cargo de esto.
¡Ah! ¿Dónde se fueron? Se lo llevaron todo. ¿Dónde podemos ponerlo? Vamos a llevarlo adentro. Mejor intentemos llegar al pueblo. Está delirando. No quiero pasar la noche aquí. Escuchen, a un kilómetro de aquí, donde cortaron los árboles, dejaron un camión blindado. ¿Un camión? Sí, es como un tanque. Lo usaban para llevar equipo. Puede pasar por cualquier camino. ¿Y encenderá? En la cabaña tengo herramientas. Voy a cruzar los cables. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar al pueblo? Si salimos ahora, 3 horas o tal vez 4. Anochecerá para entonces. Aquí también va a anochecer. Pero aquí tenemos un refugio. Este refugio no nos sirve de mucho.
Vamos. ¡Cabaña!
¡Catalín! ¡Catalín! Ahí viene. No puede nadar. No puede nadar. ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Aseguremos puertas y ventanas! ¡Maggie! ¡Luz! ¡Enseguida! ¡Demonios!